Tardes, eh, sean todos y todas muy bienvenidos a este nuestro encuentro de hoy. Eh, voy a empezar como hacemos regularmente, eh, contándoles sobre la programación que tiene el club dispuesta para esta semana. Entonces, en estos espacios virtuales empezamos con. Lee el concurso nacional de salto que se llevará a cabo o se transmitirá el 26, 27 y 28 de febrero a las 9 de la mañana. Están muy invitados. Igualmente, a la charla que se va a hacer el domingo 28 de febrero sobre. Eh, la parte de las clases deportivas gratuitas, en su título es funcional. Está a cargo del profesor Ronald Quiñones. En el Cineclub se proyectará Violines en el cielo, una película de Yojiro Takina, Taquita, perdón, una película extraordinariamente bella absolutamente hermosa. Ojalá la puedan disfrutar porque vale la pena, completamente, de principio a fin. Y encontramos para el lunes primero de marzo a las 4 de la tarde la charla Cómo tener unos riñones saludables o la conferencia a cargo del doctor José Manuel Arboleda, nefrólogo. Y en el ciclo de conferencias de arte, el segundo tema, que es Mesopotamia, arte en la cuna de las primeras civilizaciones en Occidente como estrategia de consolidación política y cultural urbana a cargo de Juan Carlos Londoño R. Bien, vamos entonces ahora a lo que nos compete a nosotros esta tarde. Que es hablar eh, alrededor de la última de las dinastías chinas en el poder. La última dinastía que controló el imperio chino es la dinastía Qin o Manchú. Generalmente, cuando hablamos de la dinastía Qin, nos vamos al final de su historia. Entonces, eh, estamos hablando de su proceso de decadencia. Y esto puede llevarnos a tener una imagen un tanto errónea en términos de pensar que fue una dinastía poco significativa, poco, poco importante o muy débil. Todo lo contrario. Hoy nos vamos a centrar principalmente en sus orígenes, su proceso de desarrollo, la manera en que... Administró y rigió a China durante el tiempo en que estuvieron en el poder las relaciones tanto con Asia como con Europa y finalmente eh, sí hablaremos de algunos de los personajes que no son más conocidos gracias a films como El último emperador. Bien, antes de hablar de la dinastía Qin o Manchú. Hablemos de algo que es fundamental para entender todo el desarrollo de la civilización china antigua y es el despotismo hidráulico. China nunca habría llegado a ser lo que fue si no hubiera podido regular el manejo del agua. Las eh, civilizaciones originarias, que son las civilizaciones de los grandes valles fértiles, se caracterizan justamente por poder usar este recurso eh, de, de una manera constructiva, productiva y evitando que se vuelva en su contra. En el caso de China, los chinos eh, lograron eh, movilizar grandes números de personas para realizar, entre otras obras, grandes canales para la irrigación, pero no solo para la irrigación, sino muy especialmente para la comunicación. Eh, esto les permitió utilizar eh, su red hídrica de una forma completamente positiva. Hay que señalar que ya en la antigüedad los chinos tienen la capacidad para desviar el curso de los ríos y esto supone eh, un amplio margen de control sobre la población. Parte de los impuestos que pagaban los chinos a sus señores y a sus emperadores consistían en aportar mano de obra para el sostenimiento de estos canales. La producción en China se desarrolló dentro de un canon o una norma, que es la que se conoce como el modo de producción asiático. A veces lo oímos nombrar. Eh, este modo de producción parte del hecho de considerar a la comunidad como la primera gran fuerza productiva y eh, hace que esta comunidad como mano de obra, como fuerza de trabajo, se pueda dirigir en diferentes eh, sentidos y bus en busca de diferentes propósitos, gracias especialmente a dos elementos. Uno, a que te, contamos con un tamaño poblacional enorme, específicamente en el caso de China e India, esto es muy notable. Y esto se debe, entre otras cosas, al recurso de los cereales y a la eh, muy buena instrumentalización, como decíamos ahorita, del agua. Eh, la comunidad se convierte entonces en la base de todo el régimen de producción. Y esta comunidad fue sostenida, mantenida, eh, controlada y organizada a lo largo de todo el curso histórico, haciendo de ella algo absolutamente eh, determinante. La necesidad de estos grandes volúmenes de mano de obra y, mmm, digámoslo así, la posibilidad que ellos podían garantizar llevó a que se diera un modo de control sobre la población muy eh, vertical, muy autoritario y muy fuerte. que nosotros terminamos conociendo con el nombre de despotismo oriental, donde el eh, rey gobernante señor se identifica con un principio divino que es irrecusable ante quien no se puede, eh, digamos, manifestar ningún tipo de mmm, disenso o al que no se le puede rehusar el servicio. Eh, todas estas eh, situaciones llevaron a que los grandes eh, cocientes humanos eh, se constituyeran en la base del poder y la riqueza de unas élites fuertemente consolidadas que en el caso de China fueron... Eh, esencialmente unas élites militares que mantuvieron un eh, digamos una relación bélica eh, permanente y una competencia muy claramente declarada por los eh, bienes valiosos que eran muchos y que igualmente necesitaban para su producción, para su obtención, una muy eh, grande eh, una muy grande cantidad de mano de obra. Aquí estamos viendo el sistema de eh, terrazas, que es el que se usó en muy buena parte de eh, China para hacer productivo el, ter el terreno, y obviamente para que se funcione se necesitan sistemas de irrigación altamente complejos. En segundo lugar, eh, ya una vez hemos hablado de lo que son las bases de la riqueza y las bases del poder, hablemos de lo que es el ciclo dinástico, puesto que vamos a hablar justamente de la última dinastía. Todas las dinastías chinas tienen una recur unas recurrencias y unos, unos comportamientos que son más o menos regulares. Decimos que cada dinastía surge en alrededor de un líder poderoso. Esto no es solo eficiente para el caso chino. Se cumple para todas las grandes dinastías imperiales en los diferentes eh, imperios eh, orientales. No voy a hablar de los occidentales, no me quiero meter en camisa de once varas porque podemos encontrar excepciones a esta norma, pero en el caso de las dinastías chinas es bastante eh, coherente esta postulación. En primer lugar, ese líder eh, logra el mandato del cielo. ¿Qué quiere decir que logra el mandato del cielo? Logra ser visto o promovido como un elegido por un grupo, un sector religioso. Logra canalizar a través de su persona unas fuerzas eh, productivas que mm, sobrepasan toda la labor humana y que suponen una armonía con los principios celestiales que garantizan la vida. O sea, el emperador es no solamente un líder político, es además una esencia que hace posible la lluvia, que evita, eh, digámoslo así, los grandes males eh, cataclísmicos. Eso también se vuelve después, en, eh, digamos, en una debilidad, pero en primera instancia se constituye en un factor determinante, puesto que hay una creencia de base de acuerdo con la cual la única razón por la que se admite un poder que puede llegar a ser tan ex, eh, extraordinariamente fuerte que puede aplastarte con, con un dedo, es el hecho de que garantiza mucho mejor la vida de lo que puede eh, implicar la muerte. Luego de este eh, líder originario viene un periodo de, pro, de poder y de prosperidad. Generalmente es un momento de crecimiento económico, de bienestar, de paz, de tranquilidad, de, de gobernabilidad eficiente y allí puede aparecer casi siempre el mayor representante de, de todo el cuerpo. Eh, social de, este, de esta dinastía. O sea, por lo general, en, en, este, en este periodo es donde aparecen los grandes emperadores. Y luego viene una fase natural de descenso que se va dando en la medida en que los poderes locales se van a, volviendo más autónomos en relación con el poder central, eh, que tiene que ver con el hecho de que eh, no siempre la sucesión conlleva a que se presenten... Sujetos con la suficiente capacidad para hacer frente a las situaciones que se, que se están dando, y muchas veces hay en el medio mmm, problemas tales como desastres naturales. Lo cierto es que sea, se hace que el líder ha perdido el, el favor celestial o que ha perdido el mandato del cielo, y por tanto eh, la dinastía termina siendo derrocada. Yo no voy a leer todas estas dinastías ni me voy a ocupar de todas ellas. Quiero que ustedes se den cuenta que estamos hablando de formación dinástica en China desde el 2205 antes de Cristo y mmm, veremos finalmente caer la dinastía en China en 1911, 1900 con la Revolución China, con la primera Revolución China. Entonces, como ustedes ven, es mucho tiempo. Ese tiempo no es homogéneo. Los co territorios que gobiernan las distintas dinastías no son iguales, no son equivalentes. Hay dinastías que logran imponerse en la totalidad del territorio que consideramos China, que van a ser, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la dinastía Ming, de la dinastía Qing, de la dinastía Yuan, pero hay otras dinastías que solamente pueden gobernar sobre un pedazo del territorio, sobre una cierta localidad y por un muy corto espacio de tiempo. Voy a nombrar rápidamente las dinastías más importantes con sus principales características. La idea es que nos vayamos haciendo una imagen temporal y que podamos ir identificando los desarrollos que se dan en el curso de este tiempo. La primera de las dinastías de la que voy a hablar es la dinastía Zhou. Esta es una dinastía muy importante porque en ella se basa la sociedad china. Los grandes principios que van a orquestar el desarrollo de la sociedad china aparecen en show. Y estamos entonces aquí justamente eh, hablando de una dinastía bastante eh, temprana, que es la, la eh, dinastía que está entre el eh, periodo que puede estar entre 557 a 500. 81. y luego volvemos a encontrar otra vez a Chow en 951 960 que establece Chow los valores que van a cifrar toda la experiencia de la vida en la familia china no, nos apare no aparece ante nosotros como un espacio donde se consolide una única fórmula religiosa, pero en china el culto que fundamenta toda la lealtad es el culto de los ancestros, sigue estando presente hasta hoy a pesar de eh, todo lo que fue la revolución cultural de mao y demás. La idea es que el principio de lealtad del individuo es para con su familia. La familia eh, se relaciona en términos de piedad. Todos los miembros de la familia tienen que eh, subordinarse piadosamente al pater familias, o sea, al, al padre de la familia. Eso quiere decir que sus vidas, sus honras, todo le pertenece y que todos sus actos deben estar medidos y calibrados en la, en la forma en que van a afectar a este sujeto. De esta manera, el hijo está subordinado al padre, la esposa está subordinada al esposo, el hermano menor al hermano mayor. Todos al rey que hace las veces de gran cabeza de familia de todo el Estado y los amigos a los amigos. Pero hay que aclarar una cosa, entre la lealtad del súbdito al, y la lealtad del soberano, hay unos intermedios que son más fuertes y que son más significativos, que son los del vasallo a su señor. Por eso hay momentos en que muchas regiones o algunas regiones de China se pueden insubordinar a sus propios, eh, digámoslo así, a sus propios eh, soberanos. Aquí tenemos la dinastía Qing. La dinastía eh, es muy interesante porque las dos dinastías, la Manchú y la Qing, pues suenan parecidos. Yo no hablo chino, entonces me cuesta mucho trabajo establecer la diferencia exacta. Pero mmm, la, esta es la dinastía que hace grande a China, que la unifica. Es la dinastía donde aparece el emperador Qin Xinguang, el emperador amarillo, que gobernó durante un muy corto tramo de tiempo en china, pero dejó una, eh, un legado inmenso, no solamente porque eh, trabajó en lo que fue la unificación de los tramos de existentes de la muralla, que estaban sobre todo en la región norte de china, mmm, sino porque, además, nos dejó el legado de los soldados de terracota que descansaban en su tumba. A la dinastía Qin, que es una dinastía que tiene moneda, los chinos van a manejar la moneda de muy antiguo y esta eh, dinastía, la dinastía eh, Qin de la que estamos hablando es 221 a 206 a.C. Le va a suceder la dinastía Han. La dinastía Han es una dinastía eh, que también viene monetizada, eh, va a ser fundada por Liu Han y va a tener como unos grandes eh, puntos de desempeño eh, tres cosas. El desarrollo de, la, de una alfabería, alfarería de alto valor. En la invención del papel y la invención de la porcelana. Es en los primeros tiempos de la porcelana. Luego tenemos la dinastía Song, que ya eh, nos muestra el esplendor del manejo de la porcelana, sigue siendo monetizada. Y la dinastía eh, Yuan, que es la dinastía de Kubilai Khan, es la dinastía mongol, que llega y que traspasa la muralla y que se establece en China y le da un cambio, un giro a las relaciones, entre otras cosas a las relaciones con la creencia. También eh, con la dinastía Yuan, China empieza a tener una primera apertura hacia Occidente, ya que eh, Kuilai Khan es un hombre eh, muy inquieto y va a promover que lleguen eh, nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevos conocimientos. Esta es la época en que Marco Polo viaja a China. Es también una época en la que queda algo muy importante en, el, en, el, en la memoria histórica y es que Marco Polo habla ya del Gran Canal. Pero no hace mención de la muralla china, por lo que eh, muchas veces se llegó a dudar sobre si realmente Marco Polo fue o no fue a China. La realidad es que en ese momento la muralla todavía no está construida como nosotros la vamos a conocer. Lo que habían era algunas huellas de lo que habían sido los terraplenes para las murallas en la región del norte. La gran muralla se eh, restablece y se reinstaura mucho más. Adelante, eh, cuando llega la dinastía Ming. Son los Ming los que se encargan de dos puntos críticos. Uno es levantar esas, esas, esas murallas, uniformizarlas, darles la forma característica que vamos a reconocer hoy. Y por otro lado, eh, van a ser eh, los creadores o los... Eh, o los constructores de la famosa ciudad prohibida, la ciudad imperial. Eh, hasta ese momento esta ciudad no existía y también van a traer mmm, el máximo desarrollo de la, de la civilización cultural china y especialmente esto va a ser claro en la porcelana. Miren que Ming va a gobernar desde 1368 hasta 1644. Entonces, eso se los digo, ¿por qué? Porque ahora vamos a entrar a una dinastía que va a gobernar desde 1644, 45 hasta 1911. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no estamos entrando a una dinastía pequeña ni poco significativa. Bien. Eh, antes de hablar eh, de la dinastía manchú, que es la dinastía que nos interesa, vamos a eh, hacer una alusión a la formación o a la creación de la ciudad prohibida. vamos a, a decir que el emperador yongle de la dinastía ming eh, decide restablecer la capitalidad de ming en pekín. Y en 1406 empieza la construcción de esta sede palacial que ha de ser la ciudad perdida. Este espacio que tendría como finalidad visibilizar el gran poder Ming y hacerlo eh, existir y prolongarlo de una manera milenaria, se convertiría con el paso del tiempo en uno de los elementos que llevarían a fracasar al gobierno imperial. Porque si bien es cierto que en los inicios eh, de los desarrollos los emperadores no residían todo el tiempo en la ciudad prohibida, sino que encabezaban las campañas militares y se movían con su corte a diferentes espacios, en los últimos tiempos de la dinastía Qing la ciudad se volvió una jaula dorada que contuvo al propio emperador. Alejándolo notablemente de eh, los espacios de poder. Y ahora sí, vamos con la dinastía Qing o Manchú. Esta eh, dinastía, eh, como les digo, tiene eh, unos tiempos, va a llegar hasta 1911, eh, tiene unos tiempos de esplendor, sus tiempos de esplendor son en el siglo XVIII. Qin eh, fue formada por un grupo humano que era el grupo Yurchen. El grupo de los Yurchen está presente en la historia de China y de los mongoles desde muy antiguo. Ya, digamos, desde los siglos XI-XII están allí. Este pueblo no es un pueblo nómada, no es un pueblo pastoril, es un pueblo sedentario, es un pueblo que ha hecho alianzas con las dinastías chinas y que eh, habitaba entonces las acto, lo que actualmente son las provincias chinas de Jilin y Heilongjiang eh, era un pueblo diferente de los Han. La China está constituida étnicamente por los Han. Los Han son mayoritarios y el principio étnico en China se ha cumplido de una manera bastante significativa. Ya estando allí, eh, esos Yusheng inicialmente empiezan, digamos, un proceso muy largo de eh, unificación tribal al igual que lo habían hecho antes los mongoles. Las tribus, Yurchen, eran tribus que se mantenían todo el tiempo en procesos de disputa. Y, mmm, digámoslo así, ellos eh, no lograban conciliar entre otras cosas porque siempre encontraban en la intermediación de las dinastías chinas que hacían todo lo posible para evitarlo pero en esta oportunidad encontraron un nicho eh, que le favorable y entonces en 1582 su líder que era si empezó a unificar a todas estas tribus ya en 1616 él ha consolidado muy eh, fuertemente a Shou y logra proclamarse Khan de el, eh, la región del Gran Jin o el Gran Jin, que es este que estamos viendo acá, toda esta parte que estamos viendo en amarillo. ¿sí? Este es el Gran Jin o el Gran Jin. Ese es uno de los territorios fundacionales de lo que va a ser China en toda su historia. El otro es Song. Que estamos viendo allí. Bien, entonces eh, él los consolida y se proclama Khan. Los Manchú, aunque se dieron a sí mismos el título imperial, siempre prefirieron llamarse Kanes. Siempre tuvieron una identidad, eh, digámoslo así, cultural muy fuerte con los Mongol. A finales del siglo XVI, Noar que era todavía un reyesuelo vasallo de Ming comienza a organizar lo que son los ocho ejércitos, las ocho banderas. Las ocho banderas eran eh, las ocho localidades que servían al emperador con sus ejércitos y sus diferentes fuerzas, principalmente de infantería. Allí habían no solamente elementos Yusheng, habían elementos Han y habían elementos mongol. Él eh, aprovecha los descontentos existentes con el gobierno Ming, que era un gobierno que se había ido constituyendo eh, muy, digámoslo así, muy corrupto y donde se habían desa desajustado los, los, los rangos de poder, y consigue que específicamente eh, estos ejércitos le den lugar a la creación de un nuevo clan. Uno, en la forma clánica, que es la forma de, de, de derivación por un antepasado común de eh, carácter masculino, es la forma que está en la base de todas las organizaciones tribales y es, es la base de toda la nación o de todo el pueblo. Entonces, él lo que hizo fue distribuir gente yurchen en los diferentes grupos y de esta manera, casi que digámoslo, infiltrarlos para crear y levantar una, un pueblo manchú que pudiera hacer una, una unidad cerrada y proponerse como antagonista legítimo de los eh, chinos. Luego se traslada a la región de Yangshou, sí, y cuando él eh, se va a, a, esta, a esta región de Yangshou él va a eh, organizar allí una alianza con quienes, con los mongoles, que eran los que estaban situados en esa zona, los reductos mongoles. Y eh, los mongoles se pliegan a juntarse con ellos, con los Yushen, en contra de los chinos, porque esa ha sido una dinámica que han venido teniendo desde el siglo XI. Estos pueblos han peleado fuertemente por, la, por los territorios, por los recursos, por, los, por las rutas comerciales. Entonces, eh, estos eh, mongoles, sí, que son los mongones de Corchín, van a aportarle a los eh, antiguos Jurchen ahora manchús. Ellos han creado este grupo manchú, le han dado este nombre manchú, que es un nombre nuevo, lo, lo han inventado les van a aportar no solamente unas grandes fuerzas de caballería, sino que les van a aportar específicamente eh, la escritura mongol. Hay algo que es muy importante. Aquí estamos viendo la Manchuria, ¿sí? que es todo este territorio que estamos viendo eh, claramente. En rosado, ¿sí? Estos son territorios de Manchuria. Y aquí tenemos la parte de la Mongolia Interior. Para este momento, los mongoles seguían existiendo, pero ya no tenían, ya no tenían la fuerza originaria que habían tenido en el pasado. Eran eh, gobernantes nominales en muchos casos en los territorios que habían sido eh, los, los territorios de Gengis. Y. Mmm, Seguían eh, manteniendo ciertos liderazgos, pero ya no tenían esa fuerza o ese poder invasor que habían eh, dispuesto en el pasado. A este eh, líder eh, manchú que eh, ha hecho a, Nuar, a Nouranzi, que ha hecho todo este cam camino, le va a seguir en el trono su hijo, Juan Taiji. Y Juan Taiji va más lejos, ya tiene las tribus manchú o, o, eh, unificadas con los mongoles, se han ido fortaleciendo los ejércitos y empiezan a expulsar a los Ming de los territorios que ellos ocupan y van a de no, autodenominarse, a darse un nuevo nombre, le van a dar el nombre de King. Esa relación eh, de King. Con G, con G al final, eh, la asimila al king original de la, orifi, de, de la unificación de china. ellos prefieren llamarse ante los chinos king que manchú, porque manchú siempre va a ser extranjero y los chinos siempre van a considerar a esta a eh, dinastía como una dinastía de extranjeros. y siempre van a tener ellos entonces que contar con el, la resistencia de los pobladores chinos. Eh, en 1644 se eh, va a unir a los campesinos que estaban bastante molestos con los señores Ming, que estaban abusando de su poder, y van a tomar Beijing. Eh, Esa toma de Beijing no fue tan violenta cuanto habría podido llegar a ser, entre otras cosas, porque el general Ming, que era Wu decidió no pelear en Pekín, sino correr la frontera y crear la resistencia de Ming en el área meridional y al mismo tiempo movilizar a los que se llaman los tres, eh, los tres. Eh, señores feudales o los tres reinos eh, feudales, que son tres eh, grupos humanos que nunca se unifican eh, de una manera total y homogénea con China, sino que siempre mantienen un parámetro de diferencia. Entonces empieza una guerra, una guerra de 40 años que va a finalizar más o menos en 1683 bajo el emperador. Hansi, kan Cangsi, sí, que va a ser, digamos, el que va allá a tener la posibilidad de estabilizar este dominio de los eh, manchus que hasta entonces estaba así. Luego de Kansi viene el gran emperador de los manchú, que es Qianlong. Qianlong es el emperador que va a gobernar. Desde eh, 1750 hasta 1790, con el King se extiende básicamente a toda el Asia Central, llega a unos puntos de refinamiento y de grandeza que son verdaderamente impresionantes. ¿sí? Entonces, eh, es el momento en que el control que ellos van a tener es justo el de todo lo, lo que estamos viendo en colores, es decir, todo lo que está al interior de esta eh, línea fronteriza. Todos estos territorios van siendo incluidos, Nepal, en Nepal nunca fue eh, in, in, incluido por China, ni tampoco Burma, ni Siam, ni Laos, ni Tonkin, ni tampoco Corea. Pero estos reinos, Nepal, Corea, eh, Tonkin, Laos, Siam y Burma, son territorios vasallos, subsidiarios de los territorios de los Qing. Entonces, como ustedes ven, estamos, no estamos ante una dinastía pequeña, estamos ante la que quizás eh, podría eh, ser considerada la dinastía más impo importante de todas las dinastías chinas en términos de control de territorialidad, grandeza y significación. aquí tienen ustedes a los eh, gobernantes de la dinastía qing. vemos que el último gobernante es el emperador xuan tong que nosotros conocemos como Puyi, pero el nombre imperial era Tong, no Puyi, listo? Puyi era el nombre de, de él como persona y Xuantong el nombre de él como emperador. Bien, eh, acá entonces vamos. Lo primero de lo que vamos a hablar es de cómo administraron el estado los Manchú. Es un territorio muy grande. Y es un territorio que, aunque mantiene unas regularidades, tiene unos planteamientos de diferencia muy, muy grandes que han hecho que la unificación de China no sea un proceso sencillo, eh, sino por el contrario, un proceso sumamente complejo. Bien, eh, ellos usaron el, el régimen político-administrativo ming lo calcaron es decir mantuvieron las mismas instituciones de los ming pero pero trataron de hacer correcciones en los puntos críticos que eran la corrupción una corrupción china siempre ha tenido problemas de corrupción hasta hoy los problemas muy grandes y el otro problema sensible era burocratización del estado puesto que eh, la carrera burocrática se vuelve una carrera nobiliaria, una carrera eh, muy lenta, muy jerarquizada, y donde, eh, si bien es cierto, hay unas bases meritocráticas, también es cierto que hay unas, unos principios autoritarios que evitan que la meritocracia funcione con toda la eh, asertividad que podría, porque pues, no hay manera de descalificar al funcionario superior. Bien. Mmm, el emperador cumple la doble función. esa doble función eh, estaba establecida ya por la primera, por la gran dinastía qin, que es la eh, función que tiene que ver con eh, ser eh, el intermediador del cielo y la tierra. entonces, por eso, y eso los ming ya lo representan con toda claridad, eh, hacen una construcción en su ciudad sagrada, en su ciudad prohibida donde hay una gran cantidad de signos y símbolos y referencias religiosas que tratan de abarcar, como conforme a lo que había sido también el pensamiento mongol, todas las prácticas y creencias posibles para canalizar todas esas fuerzas hacia la figura imperial. Entre las tareas del emperador, para que ustedes se hagan una idea, había la de sembrar una era de, 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 de tierra que se determinaba y que representaba a China. Él debía arar ese territorio, lo debía Preparar con sus propias manos, debía disponer la semilla y debía cuidar de él, porque se suponía que era a través de ese rito, él traspasaba esa fecundidad y esa riqueza y esa, ese, ese progreso a toda la nación china. Y él. Eh, cuando no hay lluvias, debe celebrar los ritos de la lluvia. Cuando se retrasa el, mongo, el monzón, debe, re, 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 debe igualmente hacer todo lo necesario pues, para que aparezca, para que, para que llueva, para que, eh, evitar las, la, la sequía. Y mm, parte de esta tarea se garantiza a través de los impuestos los impuestos específicamente en la disposición de el grano de los producido por los trabajadores una gran parte de ese grano se guarda en los silos reales y en caso de que haya sequía o que haya hambruna el emperador es encargado de hacer llevar alimento a la población es también el encargado de hacer llevar médicos donde hay enfermedad y demás mm, en este momento los eh, manchú, ellos saben que necesitan consolidar el dominio en China y que para eso necesitan que el emperador sea más importante que el aparato gubernamental, porque los emperadores Ming habían relegado mucho la presencia imperial y habían cedido mucho poder a los delegados locales. Ahora no los emperadores King quieren que el pueblo tenga su principal fuente de compromiso y, y, de, y, de, y, de, y de relación con el emperador en persona y no con los funcionarios locales. Eh, y va, digamos, entonces a crearse un... Un interesante equilibrio de poderes entre el gobierno central y el gobierno provincial, que va a representar también la, el advenimiento de ciertos celos, competencias, eh, conflictos, en más de una eh, oportunidad. Los emperadores, y concretamente el emperador Juncheng, va a crear un Consejo de Estado en el que va a tener un grupo de ministros, el poder del emperador chino es irrecusable y es absoluto. Quiere decir que el factor más importante de las acciones gubernamentales de los funcionarios consiste en complacer al emperador. El emperador debe estar contento. Lo que, quien desagrada al emperador paga con su cabeza. ¿sí? Y eh, ellos deben... Eh, digámoslo así, eh, aconsejar al emperador, pero tienen un límite que es muy problemático y es que si le dicen al emperador algo que el emperador no quiere oír, el emperador no, eh, no se va a mostrar satisfecho y va a poder tener una actuación muy, muy eh, difícil de aceptar, ¿no? muy, muy dolorosa. Eh, general los emperadores tienen redes absolutas de servicio secreto están infiltrados todo entonces hay una cantidad de preguntas capciosas a veces el, el, el emperador te pregunta algo pero él ya tiene claro. Entonces tienes que eh, eh, responderle con eufemismos, eh, usar las máximas confucianas, porque las, las máximas de Confucio te pueden salvar la cabeza. O sea, cuando le dejas al emperador un sí, pero no, o sea, dijiste que sí, dijiste que no al mismo tiempo, entonces es, 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 eso es muy hábil, pero también eso priva al emperador de muy buenos consejos que habría podido recibir y que le habría podido evitar grandes problemas y grandes dolores de cabeza si los hubiera podido escuchar, ¿no? Eh, él mmm, estaba, digamos, eh, los gobernadores, los emperadores Manchu o King, tenían un problema inmenso con China y era que para ellos era muy claro que los chinos no los querían, no los querían. Es decir, los chinos eh, los vieron todo el tiempo como invasores. Los chinos nunca sintieron que los manchú fueran una dinastía autóctona porque no son Han. Y todavía hoy eso pesa en China y mucho. Si es Han o no es Han. Nosotros vemos y a nosotros nos parece igual. Para ellos no. Miren la belleza. Esta es toda la, la, la metalurgia. Manchú, ¿No? O King. Es un, un, un eh, digamos, un nivel artístico muy alto. Bien, ellos eh, crean un sistema de descensos. Ese sistema de censos lo retoman, ellos retoman el sistema de censos que ya, ten, eh, que ya lo, digamos, ya tenían los mongoles y ellos eh, van a usar los censos como los habían usado los mongoles, como los habían usado los yuan entonces en China y los habían usado los ming para eh, tener claridad sobre el tamaño de la población y sobre qué tanto podían esperar de cada una de las localidades. El manejo de población es muy importante y entre los mongoles sí que fue significativo. Y los mongoles lo retomaron ya de los show chinos. Es decir, eh, fue muy, muy temprano y fue muy, muy, muy eh, asertivo. Ahora... Eh, ellos tenían un problema y era que sabían que los funcionarios, pues, jugaban. Eh, ellos todo el tiempo jugaban con, con un, la dificultad de tener, necesitaban funcionarios locales. Esos funcionarios locales no eran 100% leales a ellos. Estaban dispuestos a venderse al mejor postor y muchas veces los funcionarios locales boicoteaban los proyectos y los y las y las eh, propuestas manchú y los manchú no tenían, no, no lograban porque no tenían siempre los medios de comunicación o, la, o las formas de acceder a la información directa no lograban saber exactamente dónde les estaban fallando los, los los cálculos es decir y eso hacía que a veces los procesos de administración no fueran tan eficientes como habrían podido ser aquí están viendo ustedes la la, eh, la porcelana manchú. Cada una de las dinastías impuso un sistema, un esquema eh, de referencia estilístico a sus piezas de porcelana. Esto tuvo que ver, por un lado, con la comprensión estética, con el origen dinástico y también mucho con lo que se llama el arte monumental un arte que se crea o se establece fundamentalmente con el propósito eh, decisivo, determinante de crear identidad, propaganda y presencialidad. Es el mismo valor de la moneda. La moneda es muy importante porque para nosotros no, pues nosotros somos eh, otra cosa, pero aún así la moneda... Eh, Crea eh, identidad y la moneda crea identidad con la casa gobernante y al estar presente en todas las transacciones económicas es una manera de tener al Estado en el medio rigiendo como un intermediario, eh, sí, como un mediador entre las partes que están en contacto. Mm, una de las cosas que eh, fue en muchos momentos en contra de, la, de los Qing o Manchú, fue el hecho de necesitar, como les decía, mantener las estructuras que ya estaban previamente a ellos en uso en China, pero es que era muy complicado quitarlas. Era más, era más lo que se perdía cambiándolas que lo que se perdía sosteniéndolas. El imperio estaba dividido en 18 provincias llamada cheng, o divisiones administrativas básicas. Frente a cada una de estas cheng, había un, un gobernador civil y también un gobernador eh, general. El gobernador civil tenía, era casi siempre la localidad, era casi siempre de la, de la aristocracia local, tenía que ver con elementos eh, relacionados a, con ciertas formas de comercio, con con la ley, con la relación de las personas, pero el militar era 100% manchú. Les voy a pedir dos minuticos, eh, ya ya regreso. Podemos eh, parar un momentito la la grabación. Ya vengo. Un segundo. Muchísimas gracias. Ya regresé. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, ahí vemos. Ese es el territorio, como ustedes se dan cuenta, es un territorio enorme, atravesado por ríos de alta magnitud y grandes eh, variaciones topográficas y climáticas. Entonces, esto hacía muy complicado eh, todo el proceso de gobierno. El gobierno de las provincias generalmente estaba. Eh, además, hay algo importante, ¿no? Estos, eh, estos emperadores organizaron este gobierno eh, provincial para que no se pudiera complotar en su contra. Entonces, era un gobierno como que no competía, eh, eh, rivalizaba, no colaboraba. Esa necesidad de mantener la, el antagonismo interior para garantizar la solidez. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay un, un, una falla de base y la falla de base es que yo estoy gobernando un territorio demográficamente enorme en una condición de minoría y ese, estoy siendo siempre el extranjero. Es decir, eso, si es, mi poder carece de la base de legitimidad que me otorgaría ser un poder local un poder nacido en China. Y mmm, siempre voy a, 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 a pensar entonces que las lealtades, además, no están pensadas para ser para el Estado. En este régimen la lealtad está pensada para con el gobernante, no para con el Estado. Entonces eso también va a intermediar la situación. En las regiones, eh, en las provincias, habían tres funcionarios. Cada uno eh, trabajaba por su parte, o sea, cada uno dirigía la administración civil de la población en ciertos aspectos. Eh, se supervisaban los unos a los otros y en unos ciertos casos se ocupaban de los asuntos militares como básicos, como eran la recluta y el abastecimiento o habituallamiento de los ejércitos. La conducción de los ejércitos estaba en manos king, porque no le podían soltar la conducción de los ejércitos a los otros. ¿no? Bien, eh, la función más importante, eh, además de administrar estos territorios para lograr que esos territorios fueran solventes, era reclutar o recaudar todos los, los impuestos necesarios para servicio imperial. Y específicamente, como les digo, la recluta de los civiles era una recluta forzada. Eh, las familias tenían que entregar sus hijos para el ejército sí o sí. Llegó a ser tan la resistencia local a esta práctica que sabemos que los manchú, ellos eh, a, asumieron la, la práctica de los pies vendados de las mujeres. Esta práctica por la cual a las niñas entre los 5 y los 7 años, se las, eh, eh, según los auspicios establecidos por la astróloga, se les vendaban los pies. Un proceso sumamente tortuoso, por el cual a las niñas se les quebraban, básicamente y se les luxaban los pies para recogerlos sobre sí mismos, se les iban poniendo unos ventajas, Untados en, en unas ciertas hierbas o linimentos, y mmm, que se, esos, esos ventajes se iban cambiando re, regularmente. El proceso se hacía cuando las niñas tenían entre 5 y 8 años. Lo ideal era que mmm, fuera lo más temprano posible, entre los 5 y los 6 años, para lograr el loto dorado. Un loto dorado era un pie diminuto. Eh, que como de muñequita, que permitía que la niña hiciera una buena alianza matrimonial a futuro. Al loto dorado le seguía el otro, que era el loto plateado. El loto plateado era un pie un poco más grande. Estos eh, pies de loto, que hoy no traje la imagen, pero que ustedes, eh, pues, me imagino todos eh, tenemos más o menos... Una referencia, y si no, yo después le mando a Ángela también la imagencita. Eh, esos lotos, esos, estos pies de loto cumplían una doble función, o sea, una triple función. La primera función era la excitación eh, masculina, eh, una excitación aprendida que venía de la que fuera una de las concubinas del emperado, de uno de los emperadores Mink que era una mujer que bailaba muy bello eh, y, y tenía un pie muy pequeño, obviamente no un loto dorado, un pie pequeño. Y se, se, de ahí surgió la, el canon de belleza establecido en el, en el pie muy pequeño. Luego esta, esta visión se extendió a través de la práctica de poder obtener esa disminución del tamaño de los pies de las mujeres a través del vendaje. Y estas mujeres usaban unos zapaticos eh, muy bellamente decorados. Además de, de tener esa, ese, ese origen de la estimulación sexual masculina, era también el lograr algo todavía más importante en el sentido de eh, la estética de la fragilidad femenina, puesto que estas mujeres no podían caminar sin apoyo. O sea, para, para poder caminar necesitaban generalmente eh, contar con personas que les que les dieran estabilidad porque sus pies eran muy pequeños para el tamaño de sus cuerpos y esto hacía que las mujeres fueran lánguidas más pasaran la mayor parte del tiempo acostadas o reclinadas eh, o sentadas y no se sometieran a actividades de gran desplazamiento hoy en día sabemos que el loto dorado el loto plateado se estableció también en las comunidades campesinas y en las comunidades artesanas entre otras cosas, con la función de impedir esa movilidad femenina y condicionar a las mujeres, a las hijas, a las madres, a las esposas, a ciertas tareas muy dispendiosas, pero muy importantes, muy lucrativas, que requieren estar fundamentalmente quieto. Eh, pero lo que yo iba era contarles que era tal la resistencia frente a Mink que. Hoy en día se sabe que había hubo familias que vendaron los pies de sus hijos varones, vistiéndolos de niñas y de esta manera evitaban que fueran llevados a la conscripción militar por los manchú. Eh, también eh, estos funcionarios serán los encargados de encontrar aquellos personajes o aquellos muchachitos o, o que podían ser particularmente interesantes para la administración pública, para ser educados, o las niñas que podían ser potencialmente interesantes para algún harén. No solo el harén de la ciudad prohibida, que era el del emperador, sino el de los grandes señores, los grandes gobernantes o eh, los hombres ricos. Bien, eh, sus funciones, mantener el orden, administrar la justicia, dirigir los exámenes provinciales, unos exámenes muy exigentes, siguiendo el esquema eh, confuciano, eh, unos exámenes que suponían un desarrollo de memoria enorme, administrar el servicio postal, que era un servicio fundamental, y además dar nota o dar eh, conocimiento a la administración imperial de todos aquellos sucesos que se desarrollaran en su territorio que pudieran ser considerados como importantes. Además de estos eh, funcionarios, eh, estaban el tesorero, el juez, un controlador de la sal, un intendente de cereales, un encargado de supervisar la recolección de granos para la capital. La, una de las cosas que vamos a ver hizo difícil el desarrollo comercial en china fue justamente el hecho de que los impuestos se cobraran directamente en especie y que eh, los campesinos no encontraran muchas veces un estímulo para incrementar el nivel productivo. bien, eh, las prefecturas que tienen, eh, se tienen a nivel local en las provincias más pequeñas o en las divisiones de las provincias eh, son eh, gobernados por los llamados mandarines. Eh, el funcionario más alto, el funcionario eh, superior, era... Eh, por lo general, quien eh, trabajaba directamente para los superiores en la provincia y era quizás eh, una de las personas con mayor poder en China. Miren esta, todos estos, todas las imágenes que estamos viendo corresponden a eh, porcelana King, ¿sí? Eh, y a, a, a piezas de a, a artesanales. Eh, no sabemos qué tan grande era la administración King, no sabemos cuántos eran los funcionarios, era inmensa, era absolutamente desbordada, porque eh, estos, eh, pues China es de un gran tamaño poblacional y, como les digo, una burocracia muy grande, muy lenta, muy pesada y muy corrupta. Generalmente, como les decía, la, las, los asuntos importantes se discutían entre los ministros y el emperador, pero casi nunca eran eh, los ministros muy escuchados, solo eran escuchados cuando decían lo que el emperador quería escuchar. Eh, por otro lado, como ustedes se imaginan, siendo un espacio tan grande que confluye hacia un centro, este centro es terriblemente vulnerable. Este centro es como el centro de una telaraña, fácilmente se desploma. Y esto también quiere decir que los, los, los emperadores eran muy dependientes de lo que sus funcionarios les pudieran eh, contar y les pudieran decir. Para los Qing era fundamental mantener el prestigio y era eh, muy importante eh, tener un nombre respetable en una China que de por sí ya los consideraba irresponsables. Ir, eh, de una manera negativa no el gobierno tenía tres grandes fallos el primer lugar era eh, que no tenía suficientes eh, líderes militares para gobernar sus ejércitos entonces eh, rápidamente ni sus ni sus líderes eran como habían sido los mongoles de una gran competitividad militar tuvieron muy pronto que recurrir a extranjeros para este liderazgo trajeron específicamente europeos eh, ingleses alemanes franceses en segundo lugar porque no podían confiar en nadie para eh, digamos así delegar la autoridad y como les decía, eh, y finalmente el hecho de que era más importante la forma que el fondo. Era más importante que la persona se supiera todas las máximas de Confucio a que fuera una persona con visión. Era más importante la, la, la forma en que se hacía la caravana que, que, que lo que se podía estar pensando o lo que se podía estar diciendo. Los impuestos eran básicamente de la tierra, de la agricultura y del comercio. Aquí hay un punto importante. En China hay una contradicción de base que se da desde las primeras dinastías, como la dinastía Han. Y esta contradicción de base viene en el hecho de que para los chinos la, eh, es mucho más prestigioso ser agricultor que ser comerciante. Pero el agricultor. Es uno de los sectores menos, eh, menos ricos eh, como base productiva. El que realmente se enriquece con el trabajo del agricultor es el terrateniente. Pero ¿por qué eso es una contradic contradicción? Pues porque una de las grandes potenciales de China es el comercio. Desde muy temprano, China cuenta con unos, con unos productos que son únicos en su género. La porcelana, la seda específicamente, eh, hacen que... Eh, China se ponga a la cabeza de todos los sectores eh, comerciales, además el té y tendrá también eh, formas de incienso, bueno, todo lo que ustedes quieran y un poquito más, eso tiene China. Es uno de los territorios más ricos de la Tierra y la, el comercio fue muy productivo, pero muy mal visto. Entonces era preferible un agricultor, o sea, se consideraba más honorable el agricultor que el comerciante. Y eso desestimuló mucho el comercio chino e hizo que muchos buenos comerciantes abandonaran sus prácticas comerciales para dedicarse a labores de, como terratenientes. Mm, había dos partes en el impuesto sobre la tierra que se tenían que pagar: el ding-ding. Que era impuesto y servicio, como les digo yo, eh, que mmm, se podía pagar eh, en plata y el kaoliang o el tributo en granos que se percibía en especie. El kaoliang era el 73% de la producción. O sea, la, la gente, los agricultores realmente casi, que, casi siempre eh, morían de. Mmm, o sea, vivían con muy pocos, muy pocos recursos. Casi todo se lo lleva el Estado. Y eh, por el otro lado, la, esto, ese pago del impuesto en plata el, fue muy importante. Fue muy importante. Eh, hizo que una parte de esa plata que se pagó no fuera necesariamente plata pura, ¿no? eh, y, sino que se dieran Formas de evasión a través de rebajar el eh, gramaje de la plata. Por otro lado, eh, muchos de estos impuestos no llega a, Be a Beijing, sino que se va perdiendo en el camino. Otro impuesto que fue muy importante y que el Estado eh, controló fue el impuesto de la sal. La sal es uno de los bienes de consumo más significativos en la historia porque es el que ayuda a la preservación de los alimentos en una época en que no hay refrigeración y además pues, de todo lo que supone en términos de el, eh, salón. Eh, además, de, de, perdón, del sabor. En términos de eh, compra y venta había muchos pequeños y grandes impuestos, y uno de los problemas que se tenía era que los impuestos no eran regulares, sino que cambiaban de un lado para el otro, de, una de un producto al otro, y mmm, Además, eh, había que pagar impuestos por ciertas actividades, por ejemplo, tener casas de té. Las casas de té eran los prostíbulos elegantes de China eh, y también él por tener casas de empeño. ¿no? Las casas de empeño se volvieron muy recurrentes específicamente cuando se expandió el consumo del opio. También entraron las casas de fuma, de los sitios para los fumadores de opio. Los impuestos de las aduanas vienen de todo el comercio costero. China tiene uno de los, com de los comercios más grandes del mundo entre los siglos XVI, XVII, XVIII y además de los impuestos en ruta terrestre. Eh, es, digamos, la gran mega potencia. Ahora, ¿cómo fue la relación de China durante la dinastía eh, Qing con el resto del mundo? China tuvo relaciones eh, muy amplias, muy cosmopolitas, con pueblos tremendamente alejados de ella misma. Los, ya desde el primer momento de los tiempos de Han, los chinos habían, inter, eh, habían intervenido en el Asia Central, habían formado una serie de ciudades de oasis, habían usado la ruta de la seda como un medio de expansión, no solamente de la economía china, sino de la cultura china, y habían llegado a dominar grandes y vastas regiones eh, territoriales. Las fronteras eh, de la China actual se plasmaron a través de lo que fueron las expansión, la conquista, la diplomacia y especialmente la influencia de los Manchú en Asia. Es decir, eh, en esta época y con esta dinastía, China pisa fuerte en el mundo, ¿sí? en todo el mundo. Eh, controlan todas las rutas terrestres y marítimas. Cualquier parecido con la contemporaneidad y con las aspiraciones contemporáneas no es ninguna coincidencia y mmm, los manchú obviamente eh, usan eh, sistemas discrecionales van a tener un régimen discrecional para Manchuria y otro para Mongolia ambas regiones que son el origen eh, histórico de la dinastía van a tener beneficios económicos a gran a gran eh, digamos de gran plazo y, 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 de, y de gran extensión. A fines del siglo XVIII, eh, China es el imperio con mayor número de población y con la y es la máxima potencia territorial de Asia y Europa, más grande que cualquier potencia occidental. ¿Sí? Eh, los Emperadores manchú del siglo XVIII van a tener eh, a tener toda su vista puesta en sostener el papel de China en Asia y en hacerlo aún mayor. Empezamos con la relación con Rusia. Eh, Rusia y China tienen las fronteras en común, una frontera enorme y esto ha hecho que permanentemente estén abiertas las dos al conflicto. Eh, el pueblo ruso eh, va, digamos, tres pasos atrás del pueblo chino en los siglos XVII eh, y XVIII. Y es claro desde muy temprano que ambos, en, en el momento de la expansión de Rusia, cuando ya llega al poder... Pedro el Grande, que es el que va a ser, digamos, la primera, las primeras grandes consolidaciones rusas, pues entonces desde ese momento los horizontes de acción de China y de Rusia lleguen a chocar. Cuando está en el poder el primer emperador Kangxi, eh, van a llegar algunas misiones rusas a Beijing y entonces eh, ya en septiembre de 1689, se firma el tratado de Nietzsche. Esto se hace bajo el en el periodo de regencia de Sofía, la hermana de Pedro, cuando es Sofía quien está al frente de Rusia. Eh, y en ese momento, eh, los, eh, los manchúes logran mantener eh, el control de las rutas comerciales en esa área de frontera y van, digamos, a, a intimidar de alguna forma a los rusos. Los rusos no tienen con qué responderles en ese momento, pero ya en 1727, ya con Pedro, las cosas van a irse eh, transformando, se va a, se va a firmar el tratado de, de Kianchta, en el que van a volver a reafirmar eh, las eh, fronteras a lo largo de los ríos Amur y del río Argún. En ese momento, eh, los comisionados de Pedro tienen otro éxito y es que logran que Beijing les dé la oportunidad de construir una iglesia ortodoxa en la ciudad. Este es el caballito que estábamos viendo. Ustedes ven, eh, aquí lo vimos, ¿sí? Y acá vemos eh, la parte inferior. Bien, la relación con Mongolia una relación importante, una relación que venía desde los primeros orígenes. Eh, fue una relación cambiante. En, en algunos momentos se enfrentaron, en otros momentos hicieron alianzas, en otros momentos regalos, en otros momentos eh, promesas y finalmente lograron una asociación muy sólida que eh, hizo que estuvieran, digamos, todo el tiempo juntos, sobre todo en lo relacionado con la participación dentro del régimen de los ocho estandartes. También gracias a una suerte de matrimonios eh, mixtos que se daban en los diferentes niveles de la sociedad con el propósito de afianzar los vínculos entre los eh, chinos y los mongoles. Los mongoles occidentales no fueron tan sencillos para los eh, chinos manchú como fueron los, los eh, orientales. Y esto llevó a que más de una oportunidad tuvieran que enfrentarse militarmente. Finalmente, los manchú se hicieron con el control y mmm, lograron expandir su territorialidad. Eh, de todas maneras, no fue una relación eh, sencilla, ahí lo estamos viendo. En medio de esto, eh, los mongoles eh, occidentales finalmente terminaron cayendo bajo el control de los chinos. Aquí los tenemos, son estos de acá. ¿Sí? Incluso los chinos manchúes van a llegar a intervenir a incluso hasta la horda de oro, que es la que va sobre los territorios rusos. La relación con Tíbet, aquí empieza el asunto con el Tíbet. Desde esta época es que se hace eh, presente la, la digamos, la, la construcción de vínculos. El Tíbet eh, había ya desde la dinastía Tang empezado a tener una relación muy, muy intensa con, con China. Los chinos eh, habían reverenciado el desarrollo del lamaísmo, eh, bu del budismo tibetano y mmm, habían apadrinado a muchos eh, de los monasterios y eh, habían sido un soporte importante para el eh, Dalai Lama. ¿sí? A principios del siglo XV, muere el reformador religioso Song. Con Japa, eh, eh, y se va a dar origen a una nueva forma de lamanismo, mucho más estricta, mucho más rigurosa que lo que. Eh, había sido la secta del lamanismo que se conoce como roja, que todavía hoy, por ejemplo, en términos de Tíbet, la secta eh, lama amarilla, que es la del Dalai Lama, está, eh, con, eh, está fuera de, de, de Tíbet debido a la, a la situación con China, mientras que la secta roja tibetana coexiste más fácilmente con eh, la visión eh, china. Es más, es más, digámoslo así es más tranquilo el, el vínculo, es menos, es, es menos político. Lo cierto es que eh, los mongoles entraron teniendo un particular afecto por la eh, tradición lanza y habían entonces eh, apoyado completamente eh, la, digamos, la capitalidad. Y habían eh, empezado a, a reverenciar al Dalai Lama, que empezó relaciones con China ya en 1652, yendo hasta Beijing, donde fue recibido con toda la pompa y con todos los halagos posibles. En 1732, el emperador Yongzheng transforma uno de sus palacios en un templo lamaico. Y ya eh, sabemos que eh, esta relación se vuelve cada vez más sólida y cada vez más firme. Y Beijing va a empezar a establecer una especie de protectorado sobre el Tíbet, que ya hemos visto cómo va a terminar en la contemporaneidad. Pero ese templo es el templo de Yonggejong, que hoy todavía se puede ver en eh, Beijing. Finalmente, en 1751, el emperador Qin, Va a firmar eh, todo su eh, control sobre Tíbet y convierte ya a Tíbet en un protectorado de China. Y pues tiene los ejércitos, Tíbet no tiene ejércitos. Eh, someterse a los Manchú no es algo que haga feliz a los, a los tibetanos, pero mmm, se da una correlación que hace menos agudo el conflicto en el sentido de que China eh, reverencia el lamanismo y entonces de esta manera casi como que decimos, China go gobierna, se ocupa de lo terrenal y protege y tiene los ejércitos y, 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 y sostiene al Tíbet. Mm, y por otro lado, el Tíbet es el motor eh, moral y, y en cierta medida religioso de, de China. Así, de esta manera, los chinos llegaron hasta las faldas meridionales de Himalaya. Entonces, esto nos permite entender por qué cuando se da la Revolución China, los chinos van sobre Tíbet, y por qué todavía van sobre Tíbet en una reclamación histórica que niega la autonomía, la autonomía tibetana. Eh, la región de Turquestán también fue. Eh, objeto de la conquista eh, de los King en la mitad del siglo XVIII y aquí lo estamos, eh, lo estamos, lo estamos viendo. Como les digo, estos territorios son muy variados. Todos estos territorios son de una gran variedad, ¿no? eh, En términos eh, étnicos. Eh, ya en 1738 ellos hacen un contacto, un contacto con la población local que era la por la, los húngaros eh, que estaban en los montes Altai eh, y establecen esos montes, los Altai, como límites y fronteras. Pero en 1756 y 1757, los Qing atacan a los húngaros que no tienen la fuerza para eh, repelerlos. Son unos ejércitos enormes y atacan Gili, donde los húngaros se habían eh, refugiado y de esta manera van digamos, haciéndose con el, el lugar más difícil de controlar de todo el Turkestán, ya de ahí en adelante, el Turkestán es como una fruta comida, o sea, es algo que ellos van obteniendo relativamente rápido y van a mmm, extenderse hasta los montes Pamir eh, a los que les van a dar el nombre de Xinjiang, que quiere decir nuevo territorio, ahí vemos este fue el pedacito que se que obtuvieron con esta conquista del Turquestán. ¿no? Eh, más allá de esto, como les comentaba hace un rato, eh, van a tener una intervención directa e indirecta en las formas gubernamentales, en la protección, eh, en el apadrinamiento, en la cultura, en una, en una extensión enorme sobre los territorios de Nepal, Birmania, Siam, Vietnam, Filipinas, las islas Ryukyu y Corea. Y esto es lo que China está rehaciendo en este momento. ¿Sí? Mm, esa es una de las razones por las que es, es, esta eh, conversación es tan importante. ¿Sí? Porque es que no están construyendo algo nuevo, están reconstruyendo algo que ya habían hecho, llevándolo obviamente mucho más lejos. En 1790, el rey de Birmania se declara por sí mismo vasallo del emperador y esto eh, se va a dar con mucha frecuencia porque es que obtienen muchos recursos eh, bueno eh, eh, va, obtienen una cantidad de recursos inmensos en cuanto a la relación con Europa en los siglos XVII y XVIII pues el panorama es bastante eh, complejo sí eh, los primeros europeos en llegar a China con todas las de la ley van a ser los jesuitas. Los jesuitas llegan en condiciones minoritarias, ya empiezan a llegar eh, desde mucho antes, o sea, ya, como les digo, ya Marco Polo había puesto en el registro de eh, Kuilai Khan la posibilidad del cristianismo, Kuilai le había escrito al papa, le había pedido que le mandara sacerdotes, y luego cuando llegan los jesuitas, específicamente durante las dinastías Ming, eh, son muy bien acogidos y se les da una eh, vía libre para que preconen su, su, el Evangelio y lleven el cristianismo a diferentes lugares de China. En 1773, el Papa Clemente XIV a, acaba la orden de, eh, de la Compañía de Jesús. Le pone fin, la proscriben, la proscriben en España, la proscriben en Francia, eh, porque la, la compañía está eh, hablando y está estableciendo unas teorías políticas que van en contra del derecho divino de los reyes a gobernar, pero también de la intervención del papado en la forma de administración política y de, de los estados. Entonces, eh, los jesuitas van a tener que salir de Europa Occidental, al salir ellos de, de Europa Occidental van a encontrar dos, algunos lugares donde los van a acoger, los van a proteger. Uno va a ser Rusia, con Catalina la Grande, y el otro va a ser China. ¿Sí? Eh, y eh, de todas maneras, eh, los jesuitas se quedan en China, ya no tienen la, la función de ser vínculo con Occidente, pero los jesuitas escriben una serie de historias de relaciones, de sus viajes por China, de sus experiencias en China, que llegan prolíficamente a Europa Occidental. Y esas historias eh, donde se habla de que China es... Un imperio poderoso que es un imperio de plata que es un imperio lleno de, 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 de riquezas que es un este, es un, es el prototipo del imperio en lo, en, la, en que hay una gran ética racional y práctica que hay una eh, una superioridad moral eh, que el confucianismo es una es una práctica filosófica eso lleva por ejemplo a leibniz el gran filósofo alemán a eh, usar el neoconfucianismo como parte de su teoría monadológica, es decir, eh, no me voy a entrar ahorita en la teoría de las monadas porque ya estamos terminando y eso nos devolvería eh, mucho. Voltaire llega a afirmar que el despotismo ilustrado, eh, que él pensaba que era benéfico era el que se estaba dando en China, que Snell y los fisiócratas que piensan el valor de la, la riqueza de los, de los naciones a partir de la, de la agricultura ven en China el referente o sea, ustedes ven como muchas de las grandes ideas que van a nutrir a Occidente tienen como punto de partida y elaboración a China ojo, mucho cuidado no las están retomando de China o sea, la visión en China es otra eso es como cuando yo eh, hago una mirada de lejos y al hacer la mirada de lejos me hago una suposición que es lo que yo me imagino que debería ser. Y eh, se llega incluso a decir que Confucio ha sido el eh, quien ha propuesto la primera teología natural y que eh, tiene un código moral que puede ser aplicado a, todas las a toda la humanidad, ind indistintamente de las vinculaciones religiosas, sin los uh, atavismos propios de lo que es la superstición religiosa. Ahora, arte, todo lo chino, todo lo chino llena a Occidente, todo lo chino, bueno, la fascinación por la, lo, lo oriental cómo se lo lee, cómo se lo interpreta, ¿no? Eh, las porcelanas, las lacas, las sedas, los tapices, los abanicos, toda una serie de productos eh, que son llevados y, y, y que son releídos desde Occidente, la arquitectura, la jardinería, la decoración, la moda, todo llega a, a, a ese exotismo oriental, o sea, China es lo in. Para eh, Occidente es una renovación de, de los modos, de las formas occidentales. Y se empieza a hablar de la oportunidad. O sea, usted quiere ser rico, váyase a China. Usted quiere correr una aventura, váyase a China. Usted quiere que le pasen cosas buenas, váyase a China. O sea, todo lo que bueno le puede pasar, le va a pasar en China. Así que antes de que los chinos mismos se alcancen a dar cuenta o a percatar, tienen en su costa portugueses, holandeses, españoles y franceses y después ingleses. Y esta gente llega y obviamente descubre el nicho de oportunidad, pero eh, van a encontrarse con una dificultad muy grande. La primera es que... Mmm, los círculos, los ciclos de plata, de producción de plata, no solo en, a través de la plata que podía llegar, por ejemplo, a Inglaterra desde las colonias americanas. No llegaba eh, solamente, digamos, desde lo que eran las colonias, eh, las 13 colonias, sino específicamente por todo lo que los ingleses hacían en el Atlántico en contra de, los, de las embarcaciones españolas, la manera en que comerciaban, eh, cómo usaban sus colonias en América como puentes eh, importantísimos para hacer circular el dinero. Todo ese, ese dinero deja de llegar después de 1776 con la independencia de eh, los Estados Unidos, pero además de eso es que el problema más grande que tienen es que los europeos quieren consumir todo lo chino, pero los chinos no quieren consumir nada de Europa. Nada es nada. Es decir, en África querían las armas, los chinos no. Eh, los chinos están absolutamente convencidos de que ellos son superiores en todo a los occidentales y no están dispuestos a reconsiderar esa tesis. Eh, fuera de eso, los ingleses se encuentran con que están supremamente limitados. Ellos solamente pueden comerciar con China a través de un puerto que es el de Guangzhou y eso les parece muy poquito y por más que intentan misiones diplomáticas en eh, en la ciudad imperial, en, en todo lo que es ciudad prohibida, no logran eh, mejorar mucho su situación. En medio de toda esta circunstancia, los ingleses que ya tenían el dominio sobre Afganistán y tenían dominio sobre India, han encontrado un bellísimo producto, un producto maravilloso, un producto único, un producto de bajo costo de producción y alto costo de consumo, eh, que es el opio. Y empiezan a traficar opio con China a traer opio en grandes en cantidades a China. Eh, por fin han encontrado el producto que los chinos sí quieren y el único problema es que la ciudad imperial, la ciudad prohibida, no quiere que este producto eh, llegue a su población por razones eh, de base. Voy a en esta soledad positiva porque no alcanzo a ir a todo lo que es el cierre. Ya nosotros en alguna oportunidad lo habíamos hablado pero eh, lo voy a sintetizar en una serie de eh, postulados. El crisis de la, la crisis de la dinastía Manchu estuvo cifrada en una serie de componentes. El primero, en su gran éxito. Había tenido tanto, tanto, tanto éxito a lo largo de, de su corta o larga historia en China, que le era muy difícil creer que Occidente se hubiera transformado de una manera tan eficiente, en tan corto tiempo, como para darle la vuelta a las cosas. Y la realidad es que Occidente ha hecho una revolución industrial que ha empezado en la segunda mitad del siglo XVIII, que se ha proyectado y que en la segunda mitad del siglo XIX es inmensa. Ha cambiado completamente los referentes, eh, tiene armas muy modernas y ha desarrollado una nueva teoría militar que... Eh, Hace que los ejércitos sean mucho más potentes sin necesidad de ser tan grandes. Eh, desafortunadamente para la dinastía Qing, eh, sus últimos gobernantes eh, varones eh, van a ser hombres débiles que no van a contar con la fuerza necesaria para adelantar los procesos de resistencia o de transformación. Ya básicamente viven prisioneros de la ciudad prohibida, tienen eh, generales que son los que van afuera, al exterior, gobernantes que van al exterior, de manera que el vínculo del emperador con la población se ha deteriorado enormemente. Mm. Las ideas nuevas, esas ideas que llegaron eh, inofensivamente de manos, eh, por ejemplo, de los de los jesuitas, se han hecho cada vez más consistentes. Eh, es más difícil la censura. Hay más chinos leyendo cosas eh, distintas en diferentes eh, lugares y los manchú nunca logran ser una dinastía asumida como una dinastía verdadera y propiamente china. Eso hace que tengan todo el tiempo a China entera como en su contra. Todo el tiempo China está volteada de espaldas a ellos. Eh, y cuando lleguen las circunstancias críticas, ahora que los ingleses llegan con el opio y que ellos se resisten al opio, entran en dos fases de guerra, dos guerras tremendamente destructivas. Estas guerras se llamarán las guerras del opio. Eh, ambas van a terminar en procesos de humillación para China. China va a tener que abrir sus puertos, entregar sus puertos a perpetuidad a los occidentales. Eh, luego de eso, el emperador muere eh, y cuando el último eh, emperador importante, eh, perdón, me voy a pasar eh, nomás acá porque es el nombre de este eh, emperador, generalmente se me, eh, se me olvida. Cuando el emperador muere, sí, eh, ella, eh, eh, ellos, eh, la que queda al, en el poder cuando muere Shang Feng, quien queda en el poder es su esposa, una de sus ex concubinas, Cixi, y Cixi se vuelve la mujer más poderosa de China. Eh, pero es una mujer con una mirada retardataria, no puede tener una mirada progresista, porque simple y llanamente viene de unas condiciones de vida en las que ella ha estado siempre encerrada, lo único que ha podido leer son los clásicos chinos, no tiene ni idea del mundo que está juzgando, juzga desde sus preconceptos, desde sus eh, ideas, desde sus eh, tesis y sus convicciones, que no son las más acertadas. y eh, cuando el impacto de los occidentales se vuelva grande y lleguen los movimientos sociales desgastantes, que serán el Taiping primero y luego el, el Boxer, van a abrir el espacio para que las nuevas ideas políticas que llegan también, digamos, de Oriente-Occidente, eh, se hagan eco y aparezcan los nacionalismos y aparezca el, la idea eh, de lo que será el socialismo, y finalmente la dinastía se vea a sí misma como lo que es para ese momento, que es ya 1911, una dinastía obsoleta, que había sido muy grande, pero que no había podido mantener ese horizonte de grandeza ya en los años 40 del de siglo XIX. Y con eso vamos a cerrar. Eh, en otra oportunidad hablaremos, me imagino, de lo que nos ha quedado pendiente. Eh, yo siempre preparo, siempre preparo más de lo, que, lo, de lo que vamos a hablar porque es casi como un, un, un ítem. Uno nunca sabe qué tanto le va a alcanzar a rendir el tiempo. Pero lo que necesitamos ver lo acabamos de ver completo. Ya lo que queda es la caída de la dinastía, que es lo que ustedes pueden ver eh, en la. Lo, ya lo habíamos hablado en otra charla, creo, y lo que pueden ver también en la película del último emperador. ¿Sí? Ahí lo van a volver a encontrar, que es, es una China que ya, en la que ya el imperio es una cascarilla, pero hoy vimos. Eh, el momento en que esa dinastía es absolutamente sólida y como les digo, es el canon de acción de la China contemporánea. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, el emperador era una personificación de una entidad, de una fuerza, de un poder, de... Eh, habían personas, muchas personas, que creían que realmente el emperador era el hijo del cielo y que tenía la fuerza del cielo concentrada en su persona, pero no es un líder religioso en sí mismo. Es más, los emperadores, los últimos emperadores, como son los emperadores Qing y ya los Ming también, eh, desde los Yuan, o sea, desde los mongoles, tienen una conjunción de creencias. En este caso, digamos, los emperadores pueden escoger una, una ritual o una forma ritual eh, para acceder a la, a la vinculación con la divinidad, pero la concepción de divinidad no se reduce a un único eh, a un único pliego religioso. La película es la del último emperador. ¿Se acuerdan? Es ya está mayorcita esta película. Eh, hay una serie en Netflix y a mí me gusta mucho recomendar que se llama eh, como Acciones de Palacio, empres Empresas de Palacio. No sé si todavía está. Es una ch serie china. Eh, y toma el curso de una de las grandes, grandes eh, mujeres con poder en, en China. Pero yo espero que más adelante podamos hacer también de pronto esa, esa charla, porque en China, como, como en Egipto, hay un momento en que hay mujeres que gobiernan, como en Turquía, ¿no? Y gobiernos, gobiernos. O sea, no gobiernos eh, de que le, le soplaba al oído a, al marido, no. Gobierno, gobiernos. Eh, bien. No sé si hay alguna otra. Ah. Excelente charla. Muchas Ay, gracias. Muchas gracias, Francisco. Contesto esta pregunta. ¿Cómo llegaban las mujeres al harem del emperador? Las, eh, muchas gracias por la recomendación del libro Chichi, emperatriz. Eh, las mujeres en general, el, el emperador, el arena el aren imperial era eh, un espacio que operaba de formas más o menos cercanas a las turcas. Eh, cuando había una joven muy bella, lo que se llamaba una joven beldad, era probable que eh, algún hombre rico, un gobernador o algo así, eh, la adquiriera la comprar a sus padres para presentarla cuando se hacían eh, concursos para entrar al arem. La ciudad imperial no estaba abierta todo el tiempo. Generalmente habían ciertos momentos. La población de mujeres tenía que tener como un, digamos, un, unos parámetros de, de, de estabilidad. Entraban eh, las mujeres que entraban para, para servir directamente al emperador, había algunas que eh, eran seleccionadas como consortes, otras eran eh, seleccionadas como damas, otras eran seleccionadas, había una que era seleccionada para la emperatriz, generalmente se buscaban vínculos políticos pero también habían mujeres que eh, no necesariamente llegaban de muy alto llegaban eh, que eran muy bellas que eran que se les daba la posibilidad de, de, de entrar al, al harem. Ahora, ellas, eh, lo difícil era cómo jugaban las relaciones políticas al interior. Yo quisiera no profundizar mucho en esto, y más bien invitar que hiciéramos un, un, una charla sobre esto, porque tiene mucho muchos, muchos elementos interesantes para verla, ¿no? para, para, para reflexionarla y para entender muchas cosas eh, de la política que vienen desde allí. Pero sí era posible, pero no el campesino directamente. No porque. Eh, no, la, la muchacha que se presentaba tenía que pre ser presentada o ser llevada protocolariamente. ¿no? Protocolariamente. Y funciona distinto a, al turco. El, eh, cada, cada canon de harén funciona distinto al turco, eh, a, a, a uno de otros. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, espero hayan disfrutado el espacio como lo he disfrutado yo. Nos vemos dentro de ocho días. Espero que con un tema que también nos guste mucho. Por favor, si tienen algún tipo de preferencia o algo, háganselo saber a Mónica o a Ángela para. Para poderlo tener en cuenta. Puede que no lo hagamos inmediato, puede que nos demoremos un poquito en hacerlo, pero trataremos de ofrecerles siempre eh, la mejor calidad y con el mayor cariño. Bueno, me despido. Chao.